Nosotros, amigos, a otra vieja conocida que ya la tuvimos en su día en la entrevista colectiva y hoy la tenemos aquí como preseleccionada. ¡Qué cambio, Verónica! ¡Qué cambio! ¿Quién lo diría? No tiene nada que ver. No. ¿Tú estabas sentada a mi lado? Sí, justo. Te voy a contar una cosa. Eres la segunda sentada a mi lado en Algirós en la entrevista colectiva que sale. Al año que viene se van a querer sentar todas. Serás el amuleto de Algirós. Sí. Además, de verdad, el año pasado la que se sentó a mi lado salió preseleccionada también. Muy bien. Y creo que de la falla Leones fue Tamasino, no recuerdo. Sí, cuál. Puede ser, Patri. Sí. Sí, creo que sí, exactamente. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de Verónica. Verónica, ¿qué más? León Ferrer. ¿De la falla? Rubén Darío, Fray Luis Colomé. Sí, señor. ¿De qué sector? Algirós. ¿Y de qué agrupación? Marítim. Muy bien. La falla de nuestro compañero José Manuel Cor. Exacto. Dime tu fecha de nacimiento. 25 de septiembre del 86. 25 de nuevo del 86, quiere decir que tienes ahora pues 29 años. 28. El día de antes de la preselección será 29. Así, el día 25 de septiembre, 25. Correcto. Sería buen regalo de cumpleaños. Muy buen regalo. Tú díselo al jurado de chicos. Sí. El sábado, el viernes de mi cumple, me vais a regalar un regalito. Me vais a regalar el sábado, venga, va. Que además, la falla Rubén Darío tiene una historia, que te acuerdas que la contamos, que es única. Que es la única falla que ha tenido corte de honor sin haber plantado falla. Exacto. Eso muy poca gente lo sabe. Sí. Algún día lo contaremos la historia cómo se tenía. Sí. Dime el nombre de tus papis. Miguel Ángel León y Maribel Ferrer. ¿Y tienes hermanos? Sí, uno. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel. Acaba de ser papá. Acaba de ser papá, o sea, te acaba de hacer tía. El día de la batalla de flores. No me digas, sí. ¿Anteayer? Anteayer. ¿Niño o niña? Niña. ¿Y la tía va veando? Uy, jamás no poder. Sí. ¿Cómo le llaman? Alicia. Alicia, un besito muy grande para Alicia. Sí. Alicia, cuando estamos grabando esto, tú tienes 2 días. Cuando seas mayor y tu tía te lo ponga, te dirás, mira cómo nos acordamos de tía Alicia. Sí, sí. Muy bien, me alegro mucho, de verdad. Gracias. Que vaya muy bien. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Cómo se llama? Juanma. Juanma, el sufridor. El sufridor. ¿Es verdad? Porque pobre lo llevas... Frito. En Malasia se dio con precagallón persequia. Exacto, así lo llevo. Le mandamos un saludo a Juanma, por supuesto que sí. No le has dicho lo que le queda en septiembre, ¿no? Bueno, yo no se lo he dicho, pero él se lo imagina. No. Ya nos veremos por ahí, pero seguro, más de una vez. Bueno, pues cuéntame ese historial fallero que tienes tú. Faller, como ya te dije, fallera desde que nací. He pertenecido a 2 comisiones, a Rubén Darío, que es en la que estoy actualmente, y al Alguer. Y el Alguer, sí. Precisamente el Alguer, nuestra amiga Alba. Exacto. Que la hemos tenido también. Sí. ¿Fuiste fallera mayor infantil? En el 97. En el 97. Mm. Y 18 años después fallera mayor. Fallera mayor. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿Dónde trabajas? En farmacia. En una farmacia, uh-huh. Sí. ¿Qué farmacia es? Lo puedo decir, manda permiso. Manda permiso, bueno, pues adelante. Farmacia Alco. ¿Dónde está? En Maestro Vas 46. Ah, bueno, por ahí, por tu zona, cerquita. Sí, cerquita. Ah, qué bien, lo tienes bien. Sí. Bien, y te has tenido que venir de allá para acá. Sí. Menos mal que está la Ronda Norte. Sí, menos mal. Había un poquito de tráfico, pero bueno. Pero bueno, has llegado a tiempo. Sí. Sí, señor. Sí. Bueno, pues cuéntame si vas a veranear en algún sitio este año, si te da tiempo. No me da tiempo porque voy a estar todo el verano trabajando. Para septiembre poder tener tiempo libre. Exacto, sí. Tener los 15 días tranquilos y relajados. Hasta el día 26. Exacto. Bueno, pues yo te voy a dar varios conceptos y tú me dices lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Vale. Por ejemplo, dulzaina. Tabalet. Trodebac. Despertar. Espolín. Fallera mayor. Gibret. Falles. Ninot. Indultat. Los Rapenat. Gibret. San José. Fallas. Mare de Déu. Nuestra patrona. Sí, señor. Sí. ¿Qué tipo de música es tu favorita? La verdad es que me gusta cualquier tipo de música. Con cualquier tipo de música me conformo. Te conformas con cualquier tipo de música. Sí. O sea que no,
Yo lo llamo eso música, estado de ánimo. Exacto. Según el estado de ánimo, me gusta más una música que otra. Ahí sí. Estamos. ¿Ves? Entonces, ¿te identifico en ese grupo? Sí. Perfecto. Así que cuando te lo vuelvan a preguntar, sí. ¿Qué tipo de música te gusta? Música, estado de ánimo. ¿Cuál es? Pues depende del momento. Exacto, sí. Y ya está. Sí. Ahí de todo. No es lo mismo por la noche, cuando te vas a acostar, la calma de la noche y todo eso, que luego por la mañana cuando vas necesitas energía y un poco más de ritmo. O cuando vas de fiesta, también. O simplemente cuando vas sola en el coche que te apetece escuchar, bueno, pues sí. Me apetece escuchar esto. Sí. Si te perdieras, ¿dónde te buscaríamos? En una isla. Dime cuál, para ir a buscarte. No lo sé, no diría el nombre. No dirías el nombre para que no te encontráramos. Exacto. ¿Y en Valencia? En Valencia me gusta mucho Canet. ¿Canet? Sí. Muy bien. La playa de Canet. La playa de Canet, sí señor. ¿Quién te hace los trajes? María José de Dedal. Hombre, de Dedal, el pintor Pascual Capuz. Sí, exacto. Sí señor, le mandamos un saludo a María José. Sí. Además está también muy introducida dentro de lo que es el gremio. Está en el gremio ella. El gremio de sastres y modistas. Sí. ¿Quién te peina? Una peluquera anónima. Es su nombre, el nombre de pila, ya está. Marta, pues le mandamos un saludo a Marta. Bueno, pues ahora llega el momento esperado por todos, el Trivial Fallero. Uy. Ese momento en que no sé si has visto alguna de las entrevistas anteriores Pues adelante, Nuria, porque hola, te va a hacer Verónica, varias preguntitas. ¿Cómo estamos? Bien, sí. Nerviosa. A Verónica, cuando viste la entrevista a la Falla Yecla, le pregunté de dónde venía su nombre. ¿Y de dónde viene? ¿Me puedes explicar, porfa? ¿Eh? ¿De dónde viene? La Virgen. La Virgen, la Verónica. La que me limpió el rostro. Sí, señor. Sí, es verdad. Sí. Hay quien pensaba por allí que era de un pase de torero. Hay un paso doble también. Un paso doble y un pase. Sí. Un pase de torero. Sí. Exactamente, que es una Verónica. Sí. Que se hace con el capote, no con la muleta. No. Que dicen que el pase del toreo viene de... el gesto de limpiarle la cara a Cristo. Exactamente. Muy bien, veo que estás puesta, ¿eh? Es que yo lo sabía, lo que pasa es que ese día te quería engañar. Ah, ya. Qué bien viene la Wikipedia. Bueno, sigue. ¿Cómo que la Wikipedia, Verónica? Nada, cosas de Verónica de Mía, ¿verdad, Verónica? Verónica es muy lista, nada de Wikipedia ni nada. Es que me acordé y además cuando repongamos las entrevistas, cuando veas hoy a las 12 de la noche al Girós, te miras. Ya, no sé, ya lo vi. Sí, ya me he visto, ya lo vi. Ya me he visto. Sí. ¿Y bien la entrevista con el chico? ¿Lo vas a hacer bien? Sí, la verdad es que sí. Sí, tu cortita. ¿Sí? 2 horas. Estábamos cenadas. ¿Solo 2 horas? O normalmente son unas 6 o 8. O sea, bueno, que a vosotros os toco la puerta. Estamos todo el día, sí. Vamos a las preguntas. Te tienes que coger 3 preguntitas. Vale. Este. ¿Ya? Sí. Atento, vamos a ver nuestra amiga Verónica qué es lo que consigue. A ver, Verónica. Primera pregunta. Suerte, empezamos. ¿Recuerdas quién fue el mantenedor de Carmen Sánchez de Rosa en el Palau de la Música? No. A. Pedro Castedo. B. García Margallo. O C. Javier Murguiondo. Pedro. No. No, Pedro Castedo no fue. Es él. Vale, no. Él es no. Pedro García Margallo. García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores. Es verdad, es verdad. Te acaban de hacer mantenedor de la Fallera Mayor de Valencia. Bien, Pedro. Pedro, ya te puedes aprender el discurso. ¿Y el de este año quién ha sido? La nieta de Sorolla. Sí, señor. La nieta de Sorolla. Blanca Sorolla. Pons Sorolla. Continuamos. Sí, señor. A ver, la segunda. En el concurso Teatre Faller, ¿cómo se denominan los premios que se otorgan a los mejores? Esa me la sé. No me lo digas, que esa me la sé. Hay que hacer la pregunta. Vale. A. Torrentins. B. Sainatés. O C. Saraway. Saraway. Mi falla tiene unos cuantos. Sí, señor. Tu falla tiene unos cuantos, sí. De Nobel tiene 2. Luego, y de actores principales, otros 2. Claro. Ah, muy bien, y hemos quedado segundos este año, en mejor obra. Sí, señor. Y ya habéis empezado para ahora ya prepararlo y todo. En portable y en larga. Claro, en septiembre ya están ahí las primeras obras. Sí, iremos a verlo, hombre. ¿Vale? Sabemos que hay comisiones con muchísimos falleros en su censo y otras que apenas superan los 30. La falla que buscamos tiene más de 1000. ¿Cuál de estas 3 es? A. Avenida Malvarrosa, Pozcavite. B. Mosén José Cuenca de Pinedo. C. Gloria, Felicidad, Tremolar de Castellar o Liberal.
Te las puedo repetir lo que haga falta, si quieres. ¿Cuál de las tres supera los 1.000 falleros? A, la avenida Malvarrosa. B, José Cuenca de Pinedo. O C, Gloria, Felicidad, Tremolar de Castellar o Liberal. ¿Malvarrosa? No. Castellar o Liberal. Bueno, la de lo Liberal. Exactamente no es Castellar, es el Liberal. O Liberal. Que es Gloria, Felicidad, Tremolar. Sí, señor. Bueno, pues vamos con el fallero. ¿Te sabes el fallero? Algunos trozos. Sigue la letra. Sigue la letra con el fallero. Esas dos. Madre mía, dos y todo, ¿eh? Dos y todo. Sí, porque, es Verónica. Porque es Verónica. Sí, gracias. No, porque eres tú, porque ya es. Valencia Río, el fallero. Valencia Río. Esas son las dos primeras frases, pero ahora no me vienen a la cabeza. Valencia, Valencia Río. Y ahora continúa. ¿Qué continúa? Sí, sí, sí. Sé que son las dos primeras frases, pero no me vienen. ¿No te vienen? No. Por la senda del esplos, ya veles diu. Creo al carrer la Pepe, que está haciendo buenos días. No lo fastidiemos, por favor. Está a punto de llover. Que llueva. La Virgen de la Cueva. Por favor, de no chaparme. A ver. Ahí, esas, las dos primeras, va. Las dos primeras. No. El himno, ¿eh? Vamos con el himno. Sona la Veo Armada. Muy bien. Sona la Veo Amada. Amada. Sí, señor. Amada. Bueno, por lo menos has conseguido un bien. No repites. Aunque yo creo que si tuvieras que volver en septiembre, gustaría mucho. Sí, a mí sí. ¿Te gustaría volvernos a ver en septiembre? Claro. Antes no, ¿verdad? El 27 de septiembre sí puede ser. Antes no, ni hablar. Pero antes nos veremos a lo mejor en algún... ¿En algún acto? Sí, por supuesto que sí, nos tenemos que ver. Claro. Ya te contaré por qué. Sí. Bueno. Gracias, Nuria. Suerte, Verónica La Fonteta. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues si fueras presidenta de la Junta de Trafallera, ¿qué cambiarías? Como ya he dicho en alguna entrevista, con los cambios estos que están haciendo el nuevo gobierno, por así decirlo, la nueva Junta... Cambiaría la elección de fallera mayor de Valencia. ¿Cómo la haría? El jurado, correcto. Sí, el mismo jurado de la 72 sería el que eligiese la fallera mayor de las 13. Cuando eligiese las 13, elegiría la fallera mayor ellos también. ¿Banda sí o banda no? Banda sí. Aunque algunos en mi falla me... Te den, pero... Sí. ¿Espolín para la fallera mayor de Valencia y traje oficial para la corte, sí o no? Sí. ¿Y llamada o que en el pabellón siga el nombre de la fallera mayor? Yo mantengo la llamada. Tú mantienes la llamada. Entonces, por lo que tú dices, que el jurado de las 13 elija las 13. Que tenga un proceso de 15 días con ellas para conocerlas ya personalmente a las 13. Correcto. Para ti, ¿cómo debería de ser la fallera mayor de Valencia? Cercana a los falleros, que le guste la fiesta y que le guste vestirse de valenciana. ¿Como tú? Como yo. O sea, ¿tú reúnes esas condiciones? Yo, por supuesto. O sea, que podría ser fallera mayor de Valencia. Podría. Correcto, aquí lo tenéis, jurados. Sí. ¿Qué son las fallas para ti? Es un sentimiento. Y una forma, bueno, una forma de vida no, pero un sentimiento sí. ¿Y qué es la falla Rubén Darío Fray Luis Colomer para ti? Este año lo ha sido todo para mí. Este año lo ha sido todo, sí. ¿No? Imagínate que el 26 de septiembre, pues sucede que en el momento de leer el resultado se dice... Corte de honor de la fallera mayor de Valencia 2016, la señorita Verónica de la falla Rubén Darío Fray Luis Colomer. Y tienes que salir tú sola al centro del escenario, tienes que coger el ramito ese. Sí. Y te ves todo el pabellón puesto a tus pies, las luces encendidas, las cámaras hacia ti, la música sonando, la gente aplaudiendo. Eres corte de honor. No me lo creería, me pasaría como el día 19. Que mi cara diría que no, que eso no es verdad. Pero soy yo, sí. De verdad soy yo. Sí, sí, sí. O sea, que tú estás dispuesta. Estoy dispuesta. Si el jurado considera que tú reúnes las condiciones que ellos quieren, tú aceptas. Acepto. Vale, que lo sepa el jurado. Sí. Muy bien, bueno, pues solamente me queda una cosita, y es que agradezcas a quien quieras todo lo que has vivido este año como fallera mayor y, por supuesto, lo que estás viviendo como preseleccionada. En primer lugar, me gustaría agradecer a mi familia por haber estado a mi lado. Y luego a mi falla por haberme acompañado a muchos actos, por haber estado el domingo conmigo y a toda la gente que me ha estado rodeando, compañeros de trabajo, jefes, muchas gracias por todo el apoyo recibido. Y a mi novio especialmente. Y a Juanma.
Y a Juanma, sí señor. Sí. A Juanma, pero espérate, no se lo termines de agradecer todavía. Que no, le queda. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido, Verónica. Gracias, Pepe. Encantado de volver a verte y, por supuesto, felicitarte porque gracias. Esto es un privilegio. Sí. Vívelo y disfrútalo, ¿vale? Eso hago. Muy bien, amigos, pues aquí tenemos a Verónica de la Falla Rubén Darío, Fray Luis Colomer.